uno de los últimos lanzamientos del astillero San Lorenzo de Italia. Se trata del modelo SX88, un revolucionario y novedoso crucero donde el diseño y el aprovechamiento de los lugares internos son uno de los principales atributos. El SX88 es un nuevo yate motor de 27 metros presentado por San Lorenzo Yacht en el pasado Festival de Cannes, uno de los sitios predilectos por los astilleros europeos para los principales lanzamientos. Detallamos las principales características. Tiene una eslora de 27 metros, una manga de 7 metros, el calado es de 2 metros. El barco desplaza 72 toneladas, tiene un depósito de combustible para 9.300 litros, uno de agua potable para 2.050 litros y está motorizado con dos Volvo Penta IPS 1200. Con estas máquinas tiene una velocidad de crucero de 20 nudos y una máxima de 23 nudos. Al diseño exterior del SX88 podríamos catalogarlo de revolucionario. Proa prácticamente recta. Grandes superficies vidriadas que aseguran una relación efectiva entre el exterior y el interior. Una proa muy elevada con respecto a la popa que, además de darle carácter al diseño, permite grandes habilidades para navegar en todo tipo de clima. Dispone de muchos espacios al aire libre con dimensiones significativas. El inmenso cockpit, dotado de todas las comodidades imaginables, fluye hacia la gran planchada de popa a la que, además, mediante una pluma hidráulica, se pueden izar embarcaciones auxiliares, botes, motos de agua y demás. En proa, un gran solarium se transforma en un star que incluye una mesa y otras amenidades. La parte posterior del fly también está diseñada como un solarium y área para socializar. Ya que estamos en el fly, les cuento que aquí está el puesto de mando central del barco y dotado del más avanzado instrumental. Tiene techo rígido que dispone también de un área vidriada, parabrisas y ventanas laterales. El diseño interior hecho por uno de los estudios más reconocidos de Italia ofrece increíbles comodidades, tanto por el estudiado diseño como por la ausencia de un puesto de mando interno. La cubierta principal, dispuesta sin desniveles, se puede abrir de acuerdo a los diferentes diseños, creando un concepto abierto de proa a popa, una característica nunca vista antes en un yate de 27 metros de eslora. En la cubierta inferior hay 4 o 5 camarotes según la configuración que elija el propietario. En cualquier caso, todos con baño en suite. Todo está ambientado de un modo simple, funcional y con aire joven. La marca describe al modelo como un yate social que ofrece una nueva forma de vivir a bordo. El SX88 de San Lorenzo está construido y ensamblado en su astillero ubicado a La Spezia, Italia, desde donde maravillas como esta se producen para un exclusivo público.